Un éxodo de unos 35 mil turistas es el que se espera para San Felipe, por lo que alrededor de 300 elementos de distintas corporaciones han sido asignados para su resguardo y seguridad. Esta mañana se dio el banderazo de salida de unidades y elementos de la policía municipal, así como rescatistas, bomberos, paramédicos y salvavidas, que hasta el domingo estarán asignados al operativo Semana Santa. Francisco Iribio Paniagua, secretario del ayuntamiento, dijo que se esperan unos 35 mil visitantes este año. Bueno, de hoy al domingo, alrededor de 300 elementos entre la composición de las distintas áreas municipales, como son la Dirección de Seguridad Pública, que aporta el mayor número, ambulancias, bomberos, inspectores de reglamentos, jueces calificadores, área de protección civil, y alrededor de 98 vehículos en total entre patrullas y equipo motriz para efectos de vigilancia en el puerto. Eso es lo que se traslada al puerto de San Felipe. En la ciudad se implementará un operativo para cuidar los distintos puntos vacacionales dentro de la zona urbana. Por otra parte, en Mexicali pues queda instalado también todo un operativo para efecto de cubrir las áreas que la gente acostumbra visitar, como son principalmente el zoológico bosque de la ciudad, el área de algodones, donde está la presa Morelos, algunas áreas acá en el vado San Felipito para el sur del valle, incluso el cañón de Guadalupe. Entonces, como tenemos despliegue permanente de unidades, sobre todo de bomberos y de seguridad pública por todo el municipio, pues ya se puede decir que en estas fechas pues no damos vacaciones, permisos y todo eso para contar con el mayor número de elementos disponibles. Por su parte, el director de bomberos, Fernando Rivera Valdés, exhortó a los automovilistas a manejar con precaución, a no conducir en estado de ebriedad y portar siempre el cinturón de seguridad. Si llevan menores también, pues que lleven los aditamentos adecuados para que en caso, pues ojalá que no, de presentarse algún accidente, pues no resulten, pues en este caso, politraumatizados, policontundidos. La Dirección de Bomberos y rescatistas de diversas corporaciones, así como grupos de rescate, instalarán torres de auxilio en las playas de San Felipe para quien requiera de apoyo médico y de su rescate en el mar. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.